Evergrande finalmente colapsó. ¿Sobrevivirá la economía china? Evergrande finalmente cayó en default. Luego de semanas, la especulación terminó. La compañía no puede pagar su deuda de 300 mil millones de dólares. El 9 de diciembre de 2021, Evergrande dejó de pagar a sus acreedores. El anuncio lo hizo la agencia Fitch Ratings, el mismo día que degradó a la compañía a la categoría de impago restringido. No obstante, esto no significa que Evergrande cierre completamente sus operaciones, sea liquidada o se aplique algún otro mecanismo de cese de actividades. Sin embargo, el default de Evergrande es un terremoto cuyas ondas pueden alcanzar más allá de Beijing. Aún no está claro el daño que causará a la segunda economía sobre la Tierra, pero el riesgo es grande. Si no se entregan las casas ya pagadas, además del descontento, la crisis podría contaminar el sistema financiero. Todo dependerá del próximo paso, que puede ser bancarrota, per se el peor escenario, una venta, o que continúe operaciones como si nada, lo que desea el gobierno chino. En Estados Unidos, los accionistas obligarían a una reestructuración de la compañía, pero Evergrande es una compañía china. Eso significa dos cosas. La primera es que en realidad el gobierno impone su voluntad sobre reguladores y tribunales. Y la segunda, que es más importante, es que como China depende del ladrillo, este default puede ser catastrófico. Y ya conoces el dicho, cuando China estornuda, el mundo se resfría. ¿Qué le espera a Evergrande? ¿Cuáles pueden ser los efectos sobre el dragón y su economía? Tratemos de averiguarlo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Técnicamente, el default de Evergrande, que tiene su sede en Guangdong, se produjo cuando no pudo responder por los pagos de los intereses de 12 emisiones de bonos por 82.5 millones de dólares, cuyo vencimiento se había producido 30 días antes. Justo después, algunos tenedores de bonos reportaron que no habían recibido sus intereses. Durante los primeros días de la crisis, la compañía se había mantenido pagando los intereses de sus bonos, casi en el último minuto para evitar el default, al mismo tiempo que buscaba desesperadamente renegociar dinero fresco. Pero la misma crisis de deuda que arrastra funcionó como un ancla atada al cuello, cerrándoles el financiamiento privado, por lo que solo le quedaba la esperanza de un rescate público. Así, todas las especulaciones se centraron en la posibilidad de que el gobierno chino pagara la deuda y la obligase a reestructurarse quedándose con la parte sana. Incluso si el gobierno no se quedase con Evergrande, que es lo más probable, aún tendría la última palabra en la reestructuración de la desarrolladora más grande de esa economía. Pero dos días antes del default, Ji Gan, el gobernador del Banco Popular de China, su banco central, selló el destino de Evergrande cuando dijo: "Las compañías que emiten bonos en el extranjero y sus accionistas serán obligados a manejar apropiadamente sus problemas de deuda". Ji Gan remató advirtiendo que la deuda de Evergrande era un asunto de mercado y que debía resolverse según las leyes del mercado. Luego fue cuestión de trámites, esperar los dos días que completaban el periodo de gracia para el default. Ji sabe que el mercado funciona en China de una forma imperfecta, con intervenciones que no se producen en ninguna otra economía avanzada. No obstante, en ese momento el gobierno debía aparentar que respetaba escrupulosamente las reglas del mercado. Y es que Evergrande tuvo la crisis de deuda más inoportuna de la historia china, pero antes de contarte por qué, vamos a darle un vistazo a los antecedentes de su caída. ¿Cómo cayó Evergrande? Ya anteriormente hemos preparado videos para explicarte cómo la desarrolladora china fue devorada por su deuda, por eso aquí solo vamos a hacer un resumen. Evergrande acumuló nada menos que 300 mil millones de dólares en deuda para sostener un portafolio de proyectos que, de otra forma, no hubiese podido ejecutar. Y Evergrande resalta por su tamaño, pero todo el sector enfrenta condiciones similares, alto endeudamiento y limitaciones al financiamiento debido a las recientes políticas de Beijing. Cuando te explicamos el terrible momento por el que atraviesa Evergrande, nos referimos a que coincidió con el ajuste de Xi Jinping sobre la economía para impedir que ningún sector pueda retar su poder. Pero además de una estrategia para asegurar su permanencia como cabeza del régimen, el mayor control sobre la economía también persigue hacerla más racional. Porque para nadie es un secreto que el capitalismo salvaje chino ha incurrido en excesos que hacen frágil todo el sistema.
mirándose en el espejo de los grandes crashes del capitalismo, el Partido Comunista China trata de reprimirlos con fuerza. El mismo nivel de deuda de Evergrande o el que un cuarto del PIB chino, según cifras oficiales, dependa de la construcción, son ejemplos de esos desequilibrios que Xi Jinping intenta remediar. Pero de todos los sectores de la economía, es el de la construcción el más sensible por esa contribución al PIB. Mientras que un ataque o regulación a la industria de los videojuegos o a la de las tutorías educativas tiene una cariz más ideológico, la regulación sobre la construcción va a la médula de la economía. Ya en el 2018, el gobierno chino prendió las alarmas sobre el endeudamiento del sector inmobiliario. No obstante, no fue sino hasta agosto de 2020 que el Partido Comunista Chino impuso las denominadas tres líneas rojas. Las tres líneas rojas. Se supone que las desarrolladoras inmobiliarias chinas no deben cruzar estos tres límites de deuda, o se cerrará la posibilidad de más financiamiento, tanto público como privado. Lo que se busca es, precisamente, evitar una crisis como la de las hipotecas subprime en 2008. Y si consideras que las desarrolladoras inmobiliarias trabajan con proyectos que requieren capital intensivo y que tardan años en ver beneficios, entonces entenderás lo vital que es el flujo de capital para Evergrande. Las tres líneas rojas son: 1. No tener deuda equivalente a más del 70% de los activos. 2. Que la deuda no sea superior a la suma de las ganancias antes de impuestos, más el flujo de caja. 3. No tener más deudas a corto plazo que dinero. Como en una especie de juego del calamar, cada línea cruzada significa una penalización. Así, las empresas que traspasan una línea ven su financiamiento limitado a 10%, las que lo hacen con 2 solo 5%, y las que infringen los tres límites no ven nada, ni un centavo de dinero. Evergrande rompió las tres líneas rojas al mismo tiempo. Ese fue el detonante de su default, pero durante años todo el sector operó endeudándose imprudentemente. Por eso, los analistas llaman a la de Evergrande una crisis de tipo rinoceronte gris, porque es de esas amenazas que se ven crecer lento pero seguro, a diferencia de los cisnes negros, que son crisis más parecidas a las de subprime y que solo pocos vieron venir. Así que ningún tenedor de bonos de Evergrande debería estar sorprendido por el default, tampoco debería estarlo nadie por el pasmoso silencio que siguió al default. El engañoso silencio sobre el futuro de Evergrande. Precisamente por su tamaño y por el efecto sobre China de este default, la primera reacción de los mercados fue el silencio. Las calificadoras hablaron degradando las acciones de Evergrande, pero del resto hicieron mutis o silencio intencional. La misma compañía, que está listada en la bolsa de Hong Kong, no respondió a los pedidos de confirmación de Fitch. Tal vez recuerdes el escándalo que significó la caída de Lehman Brothers, que estuvo en todas las pantallas durante semanas. Pues bien, a Evergrande no se le trató igual. En parte esto se debe a que la sensación que dejó el default no fue la de alivio, porque finalmente pasó lo que se esperaba, sino la de incertidumbre, porque no se sabía qué haría la firma. La economista Alicia García Herrero, citada por la CNBC, dijo: "Debimos haber llamado a esto un default técnico hace rato, pero nadie se atrevió". Esa frase ilustra la enorme presión que ejerce China, pero además es una advertencia del efecto que podría tener la caída de Evergrande sobre el país y de ahí sobre el mundo entero. Por eso se prefiere la contención. Parte de ese miedo explica que se evitase llenar la prensa con titulares que hablasen sobre una crisis en la economía del gran dragón. Sin embargo, se trata de China, lo que significa que en este momento se toman acciones que no son conocidas simplemente por la censura que impera y que siempre los ha caracterizado. Ya te lo vamos a contar. ¿Será Evergrande el nuevo Lehman Brothers? Esta es la comparación que está en la imaginación de todos desde que comenzaron los problemas con Evergrande. Al reaccionar a la firma china con Lehman, en realidad lo que se está aludiendo es a la gran recesión del 2008. También conocida como la crisis de la subprime, este crash tuvo su origen en Estados Unidos, cuyo sistema financiero hizo un uso indebido, por decirlo elegantemente, de los derivados que incluían hipotecas incobrables. Esa crisis arrastró al mundo entero y aunque su recuperación comenzó en los mismos Estados Unidos, es paradójico que China fue en ese momento el otro puntual sobre el que el mundo se recuperó. Ahora bien, las semejanzas entre Lehman y Evergrande se extienden al sector afectado, la construcción y los bienes raíces en general, y al peso en la economía de este, aunque en China es monstruosamente mayor. Sin embargo, las diferencias podrían ser más significativas. Primero, en China es impensable el escrutinio de la prensa,
porque no hay prensa libre. Pero lo más importante es la libertad con la que puede actuar el gobierno sin obstrucciones. Antes de rescatar bancos, el gobierno estadounidense tuvo que negociar en el Congreso un paquete de leyes. Estamos seguros de que Xi Jinping no tendrá ese problema. Además de todos estos factores, destaca el hecho de que en el año 2008, los endeudados eran los compradores y dueños de casas imposibilitados de pagar sus hipotecas, y en consecuencia, los bancos que se las habían vendido como caramelos. No obstante, en el caso chino, los endeudados son los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes no tuvieron la oportunidad de pasar el paquete a los compradores de casas. Por otra parte, así como a los inversionistas no pudo sorprenderles el default, al gobierno chino mucho menos. Y es que el gobierno controla el mercado inmobiliario por medio de los bancos estatales. Gracias a ello, sabe perfectamente qué inmobiliarias tienen problemas y el tamaño de sus deudas. Con esa información, el gobierno sigue una estrategia fragmentada que algunos analistas comparan con una operación en la que el cirujano se enfoca en un solo órgano a la vez, decidiendo cuál salvar y cuál no. Esta es una diferencia con la crisis financiera del 2008, en la que el gobierno estadounidense, excepto por el Lehman, rescató varios bancos en grupo con el efecto que eso supuso para la economía. Otras diferencias tienen que ver con la relativamente baja exposición directa de inversionistas extranjeros al sector inmobiliario chino, lo que serviría como cordón sanitario que impediría el contagio directo con el extranjero. Claro, ello no significa que no habrá ningún efecto. Obviamente, la confianza en el mercado inmobiliario chino sufrirá un impacto que se traducirá en que a los chinos les saldrá más caro pedir prestado en el extranjero para construir. Así que para responder la pregunta del inicio sobre si la economía china sobrevivirá al colapso de Evergrande, todo parece indicar, a comienzos de 2022, que sí lo hará, lo que deja resultados mixtos. Por un lado, afianza el poder de Xi Jinping, facilitándole al partido el control de la economía, pero por la otra, al evitarse una crisis sistémica en China, el mundo puede respirar aliviado hasta la próxima amenaza. Sin embargo, aún sin que la economía china sucumba a esta crisis, lo cierto es que alguien debe pagar por el default de Evergrande. Se acabó la fiesta, es hora de pagar los platos rotos. A finales de diciembre del año 2021, BBC reportaba que, presuntamente, Evergrande había entrado en un proceso de reestructuración con el gobierno, lo que podría incluir que su fundador, Xue Jianjin, fuese despojado de algunos de sus bienes personales. Cuando analistas de mercado lo comentan, coinciden en que el movimiento es opaco, porque es propio del régimen chino, al mismo tiempo que advierten que con esa reestructuración clandestina, China delata la importancia del asunto. Para el Partido Comunista es vital que las operaciones de Evergrande no se detengan y que termine de construir las casas pendientes. La verdad es que para cualquier gobierno, pero en particular para uno que tiene a la masacre de Tiananmen como antecedente cercano, es de suma importancia mantener la estabilidad. Durante las primeras semanas de la crisis se veían pequeños grupos de personas de la clase media protestando a las afueras de las oficinas de Evergrande. No obstante, la importancia cultural y económica de la compra de casas para la sociedad china, que a menudo es la inversión principal en la vida, obliga a que la gente que pagó por las casas de Evergrande las reciba. Junto a esa exigencia está la necesidad de que el mercado se mantenga al alza, o de lo contrario, los compradores podrían retrasar la adquisición de viviendas, lo que ralentizaría el mercado, que fue precisamente lo que sucedió entre septiembre y octubre de 2021. Este último supuesto haría que los proyectos se paralizaran y el dinero dejara de fluir, por lo que se multiplicarían las Evergrande a todo lo largo del sistema. Queda claro que el default de Evergrande puede funcionar como esos juegos en los que alguien empuja una ficha de dominó y caen millones de piezas de plástico para dejar ver una figura. Es solo que la figura que resultaría de la caída descontrolada de Evergrande no sería agradable. La buena noticia es que hasta ahora las metas de Beijing se han cumplido, los precios volvieron a subir y la gente sigue comprando. Para lograrlo fue determinante la intervención de Politburó, los 25 líderes más importantes del Partido Comunista, quienes se reunieron en octubre para sugerir que hubiese cierta flexibilidad en la aplicación de los límites de deuda del sector. ¿Recuerdas al gobernador del Banco Central Chino, Ji Gan, diciendo que esto debía resolverse según las reglas del mercado? Pues, en ningún mercado del mundo 25 burócratas no electos tienen tanto poder, o eso creemos. Además, ya te contamos que se filtró que ya está en conversaciones para reestructurar Evergrande. Ahora queda ese largo proceso, que puede durar años.
Lo tortuoso y largo del camino que le queda a Evergrande cuenta con antecedentes en el fracaso de otras empresas chinas, como la aseguradora AmBank, cuya reestructuración ya lleva 2 años y contando. Con ese patrón en mente, lo más probable es que Evergrande se divida en secciones, pero como es mucho más grande que AmBank, entonces ya sabes qué esperar. Si se logra, desaparecerá el rinoceronte gris y los bancos regionales tomarán su lugar. Por último, hay una consideración política interesante. Ya sabes, la economía no va a ningún lugar sin la política. Aunque Evergrande es una de esas empresas que no tiene problema en someterse a la voluntad de Xi Jinping, trabajando en construcción sería suicida no hacerlo. La reestructuración económica también sirve para anular la participación y el poder de Xu Jianjin en la compañía. Este pasa a engrosar a la lista junto a Jack Ma de empresarios puestos en cintura por Xi Jinping. La crisis de Evergrande muestra que sin la intervención del gobierno, no hay otra forma de solucionar este default sin que se afecte más la economía. Pero además, como el Partido Comunista Chino está interesado en la estabilidad, lograr un aterrizaje suave luego del default de Evergrande es una prioridad en la que ha puesto todo su poder. Al final, el default de Evergrande obligará a un delicado equilibrio entre las estrictas medidas que ha puesto en marcha el gobierno y lograr financiamiento barato de inversionistas extranjeros para construir las preciadas casas de los chinos. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaentransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan si la economía china sobrevivirá al colapso de Evergrande. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.